La pregunta es, ¿en qué momento yo sé cuándo mi tarjeta se caduca? Depende de la memoria por el DACFA. Sabemos que las tarjetas de 3 GB en un momento, si estás minando y tiran, claro, se van a dejar de funcionar. Pero por supuesto que pueden andar de repente si querés Siacoin o si querés minar MuseCoin. Lo interesante es cómo saber cuándo caduca para cambiar o empezar a minar otro tipo de moneda. Vamos a hablar de eso ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, mi nombre es Darío de Mediabucks NT Blockchain. Si están interesados en aprender más de las criptomonedas y de tecnología, en cualquier momento, como siempre, puedes apretar la letra M que se encuentra en la esquina de ahí y te haces parte de Mediabucks NT Blockchain. Es muy sencillo, te voy a mostrar, podemos hacer la fórmula, podemos hacer cálculo manualmente, pero no hay que volverse loco. Te voy a mostrar un website, quiero más este video es más para este website a donde vas a poder tener una idea. Por supuesto que las tarjetas que te voy a mostrar son las de Nvidia, pero no importa porque si tenés AMD es lo mismo, si vos sabes cuántos gigabytes tenés en la tarjeta es exactamente lo mismo. Es por eso que muchas veces te das cuenta que cada vez que pasando el tiempo vas produciendo menos hashes, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué los hashes me están bajando? Bueno, porque están cambiando la dificultad y también está cambiando el epoch. DAFA cada vez es más grande y cada vez que es más grande, menos va a poder hacer. Entonces, ¿en qué momento yo sé cuándo mi tarjeta se caduca? Y mira, te voy a mostrar muy fácil. Bueno, acá podemos ver el sitio. Yo te voy a dejar todo esto en la descripción del video. Tenemos las tres que podemos minar, ¿no? Ethereum Classic, MuseCoin, Spend, Cubic, Soulcoin. Now, veamos. El epoch, estamos en el 170 en este momento en Ethereum. En Ethereum Classic estamos en 180. Podemos ver que en MuseCoin estamos 66 y podemos ver lo grande que son los epochs. En este caso tenemos 2.53 GB, 2.41. La cuestión es, ¿cuándo se me caducan las tarjetas? Si empezamos a mirar ya Ethereum prácticamente ya está. Ya se caducaron en julio 21, porque hay que hacer una fórmula. Hay una fórmula que uno puede calcular sabiendo el epoch y sabiendo la memoria que tiene, podemos calcular la fecha. Pero no vale la pena hacer la fórmula, cuando lo hace, el WhatsApp lo hace por nosotros. Si tenés en este momento las 1050 o una tarjeta que tiene 2 GB de memoria, ya no funcionan más. Una de las razones es que de repente por eso estás minando mucho menos. Te das cuenta que bajó el hash rate, porque no están haciendo más nada. Ahora, tenemos hasta abril, tenemos todavía los que de un año más, abril 21 del 2009, las de 3 GB 1060. Esto es Nvidia, pero si tienes una tarjeta que tiene 3 GB de memoria, de AMD es lo mismo. Y podemos ver que todavía tenemos bastante tiempo. Las de 8 GB tenemos hasta el año 2033. Quién sabe si en esa época todavía existe esto. Pero da una idea que por eso no conviene comprar tarjetas que son menos de 3 GB. Pero ¿qué pasa? Si miramos ahora en Ethereum Classic, ya tenemos que la de 2 GB May. Ya, mayo 24 de 2017, ya está, ya no funcionan más, ya se fueron. Y tenemos las de 3 GB, 1060, tenemos hasta el año que viene. Entonces, si tenés alguna tarjeta de esta, de menos de 2 GB, ya no corren más. Pero no importa, porque podemos usar esta tarjeta y podemos minar MuseCoin. Veamos, MuseCoin tenemos hasta diciembre del 2018. Si vamos a minar con una de 2 GB. Spence, tenemos hasta junio del 2022. Cubic, podemos ver 2027. ¿Y siga con cuánto? Ni siquiera muestra. A ver, no, en este caso no está mostrando. Pero podemos ver en qué momento podemos sacar las tarjetas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes una tarjeta menos de 2 GB, no funciona. No vayas a minar Ethereum o no vayas a minar Ethereum Classic. Directamente te vas a mover a MuseCoin. So, mi recomendación es que nos compren menos de 3 GB. Está muy bueno el website, pero nos da bastante información que están pasando los blacks y toda la información que ustedes necesitan para saber en qué momento o cuál tarjeta deben comprar. Bueno, creo que fue un video bien sencillo. La idea es de darle el link del website este que le da toda esta información. Está abajo del video, donde ustedes pueden chequear en qué momento está en el epoch. Y en qué momentos tienen, según depende de la memoria que tienen en cada tarjeta. Eso le da una idea más o menos si les conviene comprar esa tarjeta o qué puedo hacer una vez que ya caducó,
¿Qué otra cosa puedo dominar? Chao.